Joder, con la puta habilidad de codificación, de verdad, macho. Te trae por el camino de la amargura. Corre, ¿ves cómo corre ahora, macho? Sí, Es así, lo veo. ¡fua! Así al futuro, Separ. Mira la campera aquí en el piso de abajo. La pelea ni siquiera estaba en este piso. Se ha curado la Ashley sola. Vámonos. Vale, ya está. Separ se pone a mirar. Ahora no sé por qué se me ha quedado mirando a Parla. Sí. Así, hola Rex, te inquieto. Bueno, tendré que volver a hablar con el tío del bar, imagino. ¡Oh, venga ya! ¿Tú no tienes un puesto? Soy completamente inocente. Así yo no he sido. Ups. Cojones, quería coger la cinta de arriba. Antes, Miau. Vale, a ver, voy a ver dónde tengo que ir. Vale, ese punto lo puse sin querer, seguramente. A ver, de todas formas quiere que vayamos al bar, ¿no? A tomar algo. Entonces el tío también está en el bar. Debería estar en el bar, siempre sí. Simplemente tenemos que elegir con cuál hablamos primero. ¿Tú con cuál hablarías primero? ¿Con la tía esta random o con... o con el King ese? No, me voy a ver primero con el otro, con el tío. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Es que la verdad no... A mí Las tías me da un nunca poco lo traen mismo. Nada bueno. Eso también es verdad. Y eso va por tías, Lee. Pues con la tontería estamos llegando a la marca de una hora. Esto va a ser dos capítulos. Lo vas a subir íntegro, ¿no? No, lo voy subiendo en partes de media hora. Es que sí, subir, bueno, que... subir... Sí, sí, voy a subir todo lo que juegue, o sea... Esa es la idea. ¿Al final te han dicho algo del YouTube o no? Nada, del partner, nada. No sé por qué he hablado con esta, pero... ¿Tú quién coño eres? Sí, eso ya lo sé. Soy el puto prota, siempre me conocen todos. Calla. Ah, da por culo, no me toca. Que te den por culo, no, no me da la gana hacer tu puta misión. A ver, tengo la exclamación ahí, como que hable con la tía de rojo. Chan, chan, chan. Pero entonces, ¿quieres que hable con él este tío? Pues hablo con este tío. Tú. Tengo noticias frescas. Ay, mierda, había una opción abajo que no me he fijado, parecía interesante. ¿Cómo? ¿Qué? No, venga ya. No te deja. Quiero pegarte una paliza. ¿Cómo? No, no, no quería aceptarlo. Cagan tu puta madre. Tenía que ir a hablar con la tía, puto Juanpe. No, el tío no, es la clave. Me han dado 500 de pasta. ¿Por eso te lo he dicho? Pensaba que me pedía que le pagara 500 de pasta. Ah. Vale, tal vez te debería leer los mensajes íntegros en lugar de solo fijarme por la cantidad de dinero que dice. Pues vámonos a tomar por culo. Tenía que haber hablado con Anolai, seguro que la tía se me pagaba más, decía. Pero bueno, ya podemos ir al garaje, ¿no? Que es lo que me interesa. Si cerréis el ascensor, a lo mejor bajamos. Bien, creo que se ha bugueado. Si no cabe. Chan, chan. Puto Krogan atascando las puertas. Tengo un... No, no me deja guardar el ascensor, a que lo hemos liado. A que lo hemos liado. ¿No puedes salir del ascensor? No puedo moverme. Están en posición ascensor y no quieren moverse. Por lo menos decir algo, conversación de ascensor. No. Voy a cargar. Guardado automático este, sí. No puedo hacer otra cosa, el ascensor se ha bugueado para siempre. Espérate un momento, pero a lo mejor ahora puedo hablar con la otra tía y cambiar el curso de la historia.
También. Ah, joder. Vale. Bueno, pues nada. Oh, no, pero ahora tengo que hablar con estos otra vez y tengo que volver a matarlos. Y tengo poquilla vida, pero bueno, la otra vez lo pude hacer. Voy cogiendo mi cobertura. Puedes hablarme si quieres. I don't think you're supposed to be in here, Shepard. ¿Qué coño Do quieres? you plan on making me leave? Leave? Analeas could kill You're you. breaking the law for A ver, venga. You know what we do to dirty cops on my world? I didn't want to fight them. They fired first. Voy a intentar hacer otra cosa. Well, I don't need a gun. Ah, todo por culo. You must die. ¡Oh! ¿Sabes? He Oye. Asomado la cabeza un segundo y me la han volado. Y creo que a Ashley también. Joder. Bueno, por lo menos salimos aquí al lado. Pero tengo que acostumbrarme a grabar más porque ya me la están liando varias veces seguidas. Que no, espérate, esta vez voy a ir con la pistola y me voy a poner el modo cheto de la pistola. Como antes, voy a meterme en la cobertura para hablar a salvo. Hablar. ¿Qué coño eres? You have me at a disadvantage. Oh, I'm so Analeas. You're breaking the law for bribe money. Tampoco lo venga. If you want to fight, I'll give you one. Mierda, no me dejan estar en la cobertura directamente. Da igual, mátalos, mátalos, mátalos. Eso quiero. No sé. Dame escudos. Es que mira cómo de chita está la pistola ahora con el modo este de piba. Oh, mierda. La sobrecarga se me olvidó. Ahora. Pero, tío. A ver. Te bailan, macho, así. Ti, ¿Sí? ti, 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 al... La donde es mayo. Sí, ay. Pero el caso es que no sé. ¡Mierda! Toma camper. Inventario más 40 de XP, no sé. Uah. Corre. Queda una aquí abajo, la que se quedó antes buguea. Pues otra vez lo mismo. Oh, eso no tiene buena pinta para mí. Rematarla en el suelo como un héroe. Ahora ya está. A los mini rastreros, que es así. Coño, el ascensor ha... Creo que este es el ascenso que se bugueó, por eso no tiene sentido. Bueno, por lo menos se ha cerrado las puertas esta vez, no está mal. Claro, que no era este mismo ascensor, era otro, el que se me ha bugueado antes. Así que todavía no estamos a salvo. El ascensor puede volver para matarnos a todos. A ver. Vale, que sí. Voy a intentar hablar con ella antes, ahora, a ver qué pasa. ¿Crees que cambia algo? Tú que si te lo has pasado, a lo mejor te acuerdas. No, tío, es que de estas partes ya no me acuerdo. Son tantas conversaciones entre el 1, el 2 y el 3. Tantas conversaciones, tanta gente random con la que encontrarse. Pero, Juan, macho, bueno, pero tienen personalidad los personajes, macho, aunque sean gente random. Sí, sí, sí. Casi es que todos. Todo el universo mola un huevo. A ver, ascensor, no me he olvidado de ti. Esta vez guardaré antes de entrar. Aposta para ti. Puto ascensor. Vamos, chicos. Vale, las puertas se han cerrado. Pero aún nos queda el asunto de bajar otra vez. Macho, pues menuda. Con las partidas guardadas, ¿eh? Es que este capítulo es más largo de lo que debería, nada más que por... O sea, se está alargando esta sesión de juego, quiero decir, nada más que por errores de estos de guardado, macho. Sí, de estos turbios. Que me han pasado así dos veces seguidas. Y bueno, pues no, vuelves al principio así. Bueno, pues nada, ¿sabes? Tú, Furcia, dame dinero, págame. ¿Qué quieres? I've been undercover for six months. I want you to convince Keen to testify before. Es interesante eso. His evidence, his planet can run profitably again. Necesito el pase de. I need Keen's garage pass to complete my mission. You help my investigation, I'll provide whatever you need. Favor for a favor. Commander, but I say we help. Look, Shepard, I don't like this either. You Spectres play fast and loose with the law. That's bad for business. Eso es bueno. Págame.
Y bien hechas están. I can produce a copy of Analeas's pass for you. I can't move large sums of money without someone noticing. Ha dicho que no. Lo tendré en cuenta. If you have any love for the law, you'll talk to Keen for me. Don't disappoint me. You know where I work. Come talk to me when you've changed your mind. Hablaré con Keen, eso te lo puedo asegurar. Otra cosa es. Otra cosa es que te dé la paz. Que. ¿Mentir? ¿Para qué me serviría mentir aquí? Testifica contra Nolais. A lo mejor para mucha más rebeldía. Pero no tiene sentido. ¿Para qué coño quiero mentirle de que no tengo el pase si no me sirve para nada? Ah, qué demonios. Do what I tell you to, or Analeas will find what he's looking for. It is good to have all our cards on the table. I regret that you have a better hand. Very well. Rebeldía más 25. Eso te mola. Pero no 500 de pasta. Es lo malo. Pero ya me ha dado el pase ese. Bueno, espérate un momento. Bueno, no he guardado. No guardo, es que por si acaso, si se vuelve a petar, siempre puedo quedarme con la pasta en lugar de la rebeldía. Pero no, parece que ya. Tofangeneto de pasta tampoco es tanto. La rebeldía es buena, seguro que me sirve para muchas cosas en el futuro. Para mucha más rebeldía. Sí, rebeldía llama a la rebeldía, macho. ¿Para qué tienes rebeldía? Para poder ser un cabrón y tener más rebeldía luego. Para poder ser más cabrón. Vale, lo de ir al coche estaba por allí, ¿no? Lo jodido esto es que los mapas son así grandes y un poco liosos y cuando te los aprendes cambias de zona y no vuelves a esta nunca más en tu puñetera vida. Sí. Es una putada. Pero todo es un curro increíble. Vas a muchos planetas y muchas paridas. A ver, tengo que ir para acá, seguir, digo yo. Este tío me pedirá el paso. ¿Tú quién eres? Sep. Y es que, sinceramente, me esperaba los Mass Effect así, pues tienen que ser repetitivos, así todo el rato en naves y tal, pero no, así vas a todos sitios. Tú tienes uno, ¿verdad? Pues sí, yo tengo uno, supuestamente. Había que probar, ¿no? Sí, 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 pero el caso es que ya me lo ha dado, ¿no? Me lo ha llegado a dar, espero que sí, por favor. No te lo ha dado, se ha dicho que si no lo despiden. No, pero el otro, el tío, ¿para qué coño hizo la misión esta de matar gente? Apártate de mi cámara. Creo que tengo que volver a ir a hablar con la furcia esta de la misión de mierda. Joder, con los... Sí, tengo que volver a hablar, por lo visto. Lástima. Y por lástima quiero decir pegarme pateos, me encanta. Sí, eso sí, otra cosa no, pero el juego está así, pues ves allí, luego allí. Cargando, pero guardando... Nunca lo sabremos. Dios, no, un borde enano. Es que el juego mola, pero tío. Hay que meterse. El uno es que es un poco repetitivo, ¿eh? No mucho, pero algo se te hace. No, no digo que. Ahora mismo no se me está haciendo repetitivo. Bueno, no sé, la gente que lo estará viendo a lo mejor sí, pero. Pero que los pateos son grandes y poderosos. Tú, ya he llegado. He convencido a cómo se llame. I guess some of you can be all right. That's some gratitude you got there. Sorry, my guard. When people find out I'm internal affairs, they treat me like a traitor. While you were working on Keen, I got you a garage pass.
Vale, dame el puto pase de garaje. Excelente. Si te das cuenta que te ha reducido una mujer, ¿verdad? Sí, mierda. Hemos puesto en ridículo un parásito espacial, a mí me vale. Una cerveza y virtud, tío. He hecho una misión buena. Virtud más 8, no está mal. A ver cómo van mis queridas barras de virtud. Oh, tío, tengo casi un punto de estos enteros y ya llevo 3,5 de los otros. Hostia, por cierto, no me he subido. Ahí. A la pistolita. La pistola está chetada. Además, es que me desbloquea la escopeta. Así que lo necesito para petar para que la escopeta esté cheta. Bueno, y ahora, ¿qué hay que hacer? Patearse otra vez esto para allá. Por lo menos en la ciudadela hay un método de transporte rápido, porque si no iba a ser insufrible eso, chaval. Pues la ciudadela es grandísima. A ver, el caso es que todo esto es para empezar a hacer la misión ahora, ¿sabes? Sí, o sea, Me estoy dando cuenta que no hemos hecho nada de lo que queríamos. No hemos hablado, no hemos visto a la tía esta, no hemos... Tengo un puto pase. Tío, mira cómo me mira a los ojos, tío. Da miedo. Así, ¡ay! Yo... Así seguro que quieres pasar. Hostia, ¿qué es eso? Oh, mierda, son robots de estos. De repente han perdido mucho las texturas, macho, con respecto a los vídeos. Sí. Joder, ¿cómo se nota el cambio? Así que eso es lo que llevaba en las cajas, bichos asesinos. Joder, macho. ¡Au! Ah, venga ya, ¿no? Es vuestra... ¡Oh, no! ¡Dios, que se haya guardado antes! ¡Que se haya guardado! ¡Por favor! ¡Joder! A ver... Continuar la última partida. Así, de repente, en la Normandía otra vez así fue. Así que... Si no será verdad, vale, no. Mientras seguiremos viendo cómo me mira. Así... Oh, lo mejor... Favores sexuales. Voy a poner la pistola, que es lo que tengo cheto ahora mismo. Oh, no, los vídeos estos sí que no se pueden pasar, creo, de ninguna forma. Pero bueno. Son Geths turbios. Bueno, turbios. A ver, espérate, voy a poner modo cheto. Y yo que sé, hacer cosas también. Algo, así cosas al azar. Que me si payum, 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 payum. ¿Sabes qué me...? Oh, vale, ven, no, cúrate, 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 separ. Y agáchate, cojones. ¿Son piroguets? Son destructor que exponía. Pero es que a veces cuando creo que es... Espérate, que hay uno en el techo. Tío, Dios. Maldita rata, macho. Yo solo veo warpeos. Creo que lo ha matado Ashley. Buen trabajo. ¿Y tú qué haces mirando? ¿Podéis ayudar un poco? Se frustra una emboscada. ¿Dónde vienen? La Asari bitch vino con un montón de cargo. Estaban probablemente packados en esos. No creo eso. We did thorough scans of those. There were no power sources, no element zero masses. If Benezia-sama's containers were packed with these things, there are many more out there. ¿Cuántos más? I need numbers, Captain. A dozen? A hundred? Dozens, at least. They're machines. You could pack them tightly. I must report to the executive board. If word gets out about Lucy... Vamos, que iban como chinos ahí en la carga. Sí. Básicamente, a ver, el caso, ¿para qué he venido aquí? Ah, para coger el vehículo, ¿no? ¿Y por qué han puesto todas las cajas en el puto medio? Oh, mejoras de munición, menos mal, que no me daban mejoras de munición todavía, no tenía. A ver, ¿hay cosas por aquí que signifiquen más pasta para mí luego? Parece que no. No puedo sabotear ningún... saquear ninguna de las cajas, tío, me parece un poco triste. Deberías poder, macho, es que eso sí que no lo entiendo. Son cajas de gente, me pertenecen.
Bueno, ese debe ser el vehículo, ¿no? Sí. Pues vamos a por él. Las teclas de movimiento estándar para conducir. Barra espaciadora para activar los cohetes de salto. N. Hace que vuelvas a la Normandía. Vale. Botón derecho del ratón, disparar el cañón. Y el izquierdo, la ametralladora. Vale, que sí. Y con mayúsculas era algo, pero no me da cuenta. Cambiar la cámara. Vale. Sí, abre. Sí, debería esperar a que me abran ellos. ¡Gui! Por esto, Dios, iba a decir, por esto se maneja como el orto y parece que sí. Sí, wow. Me voy a escalar lo Spider-Man. Así, Spider-Man. Perfecto. ¡Oh! La fuerza de Oye. voluntad. ¡Mira! No. Sube, escala. Guay. No debería dejarse de imbécil. Vamos, hay un camino premarcado, así que ves por la montaña como las cabras. Joder, digo, a ver cómo escala esto de bien así, coño, pues bastante bien. Tiene tracción a las seis ruedas. Sí. Vamos. Joder, es que macho, pierde to toda la inercia en cuanto te pones así a volar y mete algunos giros extraños, chaval. ¡Ey! A alguien se la han liado parda, pero lo más importante es la caja, la caja. ¿Cómo me bajo de esta mierda? Ah, tiene que haber algún botón. No, N debe ser para volver a Normandía. Enter, espacio. Ah, Q, vale, como quitarse las armas. Dame la caja. Excelente, ya hemos hecho. Ya. Para eso toda la misión necesitábamos saquear una caja. Quita. Dios, Dios, Dios. Oye. Tranquilo, tranquilo. No quiero problemas. Guay va. ¿Qué tienes que llegar al edificio de allí o...? Supongo. Vale, espérate. Me acabo de dar cuenta que esa gente no es amigable. He subido de nivel. Matémoslos a cañonazos a todos. ¿Qué más da? A ver, no, Dios, 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 me voy a estampar. Atropéllalos. Nada, pudiendo reventarlos a cañonazos, macho. ¡Ey, ahí hay algo! ¡Au! Es que manejar en primera persona esto, como que no tienes ni puta idea de dónde estás ni dónde estás mirando. ¡Ah, mierda, mierda! ¡Ey, qué cabrón! Vale, ahora, quitar la mirilla esta de mierda. ¿Qué es esto de aquí? Otra caja. Ah, vale, hay vídeo. ¿O no? Son más bichos. Hostia. Así con No me cuatro acuerdo de patas. Es esos. un creeper. Corre. Ah, pero hay más sección de esta. Joder, y más enemigos. Bueno. Ah. Espera, que la he liado parda. No, Vale, no vale, vas vale. en... Estaba un poco. Estaba atascado con lo del Skype. Muérete ya, puta rata. Toma por culo, así no sabes con quién te la estás jugando, mierda, no vuelve. Ah, no se ha muerto. A ver, hay cajas. Ah, oh, no, venga ya. Siempre me falta de habilidades de codificación, tío, me tengo que subir eso como pueda. Vamos, ponemos ahí aquí hay una. No, también la caja de mierda también tiene codificación. ¿Para eso que tenías que subir? No tengo ni puta idea. He subido de nivel, por cierto, no sería un buen momento para comprobarlo. A ver, Pero esto también sería bueno, subirme la armadura táctica, ¿no crees? Sí. Pero lo primero son las pipas. Y una escopeta.
Es que hay muchas cosas que son interesantes de subir, macho, yo te digo la verdad. Pero vamos a ver, yo aquí no veo nada que sea. A lo mejor es con el nivel este de aliados, ¿no? Que no lo sé. Con el de aliados. Les ha subido puntos a Ashley y al Krogan. Los tengo puesto en subida automática. Que tal vez debería ponérselos yo. A ver, no. Dios. Madre mía, que va aquí a las tres ruedas. Se pone a hacer el imbécil, es lo que me faltaba esto. No. Dios. Rápido por la montaña es más rápido. Joder. Oye. Así, guata, qué sorpresa. Morir. Toma. Atropellar a la gente es más divertido. Oye, que me lo llevaba puesto todavía. Chaval. Bueno, a ver, vamos a intentar conducir un poco con sentido. Vale. Te haga un botón de turbo, tío. La verdad es que es un poco lento el bicho este. El bicho este, sí. Me están disparando. Así. Él se lo ha buscado. ¡Guau! Ataca desde las alturas. Mierda. Hola. Que macho de volar sobre el nido del cuco, no me jodas. Llevará esto a alguna parte porque ya. Esto me estoy enrollando una barbaridad. Guay, va. Da igual, tú ves por la montaña separ. Todo a tu rollo. Pero tiene pinta que sea eso, ¿no? El edificio sí, este vamos. Gigante. El edificio este alto. Joder, pero esto es un poco largo, macho. No, cuidado. Porque mira que caminaco hay que seguir, ¿sabes? Sí, o sea, es bastante larguillo. A ver, voy a intentar no mirar mucho ahí a puerta gallola porque me voy a caer, lo estoy viendo. Y luego que no tengas que hacer algo más dentro del edificio. No, eso seguro. A ver. Ya está. Hostia, vale, que. No, oh, madre mía. Es que se controla un poco regular, ¿sabes? Vamos, dispararle con la otra. Vale, ahí está. Me están jodiendo el coche poco a poco con la tontería. ¡No! Madre mía. Que tiene ganas de suicidarse el puto coche por un ritmo que no te lo puedes creer. ¡Guay, va! Es que me ha hecho escalar la montaña que da gusto verla. Sí. Este de aquí se pone complicado. Iré por aquí. ¡Guau! ¡Es más fácil! Toma. Es que menudo aberronchamiento. Sí, tío, se aberroncha el rocaje. Esta cosa mía, por ejemplo, así. Por aquí me gusta más. Y ahora. ¡Guay! Excelente. Me podía haber caído ahí perfectamente y seguro que me devuelve a la Normandía o algo así. Con el último punto de cargado. No. Es que has hecho duda barrel roll, pero casi. A ver, esto tiene que tener algo escondido, tío. Alguna caja para mí o algo. No, parece que no. Vamos a entrar aquí de una puta vez. A ver. El caso es que sigo con la poca vida de antes y seguro que hay alguna pelea. Como por ejemplo esta. Tengo puesto el modo cheto. Ah, venga, ya el misil en la boca directamente. Ya verás cómo vamos a empezar antes del coche. Tío, es que se entra en toda la puta pelea. El primer disparo me mata. Así pa. Así te he visto, Pawn. No. Dios, chaval. Cada vez me hacen lo mismo, tío. Yo me parece que voy a cortar aquí. No, sí, de hecho vamos a cortar aquí ya. Y.
Y ya, para el próximo capítulo. No, espérate, no voy a entrar porque sé que hay pelea. Para el próximo capítulo volveré hasta el final del coche y guardaré ahí y ya está. Paso de volver a grabar todo lo del coche, no tiene ningún sentido, no, no aporta nada. Así que lo vamos a dejar aquí con los puntos de cargado súper buenos. Sí. Y ya nos vemos el próximo día. Hasta luego, Juan Penene. Hola, hasta luego.